Bienvenidos amigos de Arte en Casa. En esta oportunidad vamos a trabajar una técnica muy sencilla en muralismo que se llama dibujo sobre pátina. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar sobre madera la pátina y vamos a dibujarla. Estos son los materiales. Madera MDF, sellador para madera, pátina color deseado, agua, toallas de papel, lija 360, crista gel, pincel chino, pincel plano, pincel de goma. Algo tan sencillo como esto lo podemos hacer sobre una tablita de madera o sobre cualquier proyecto que ustedes deseen. Aquí tenemos un portacelular que lo pueden regalar. Ahora se acerca el Día de las Madres, entonces podemos trabajarlo muy sencillo. ¿Qué hacemos? Vamos a tomar el sellador para madera y vamos a dar una capa. ¿Por qué? Porque la madera, sobre todo el MDF, debe estar siempre muy bien sellada. La madera tiene poro, tiene suciedad, es bueno que todas estas cositas estén bien selladas. En Bogotá hay mucha humedad, en otras ciudades también. Entonces, para evitar todos estos inconvenientes de humedades, de animales, por ejemplo el gorgojo tiende a comerse la madera, entonces simplemente vamos a dar unas capitas de sellador. Después de esto vamos a lijarlo, una lijadita suave. Ya cuando esté sequito lo vamos a lijar y le vamos a colocar, le vamos a dar una capita de acrílico blanco. Aquí ya la tengo lista. Vamos a aplicar una capa de acrílico blanco y continuamos. Después del acrílico vamos a lijar. ¿Por qué? Porque necesitamos que esta superficie quede como un espejito. Vamos a lijar muy bien. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con lija de agua. Puede ser 320, 360, que es la más indicada para estos trabajos. Entonces vamos a lijar suavemente, siempre sosteniéndola con agua. Nos va a empezar a dar una textura muy suave. Cuando ya terminemos de lijar la primera vez, vamos a limpiarla. Entonces, ¿qué hacemos? Secamos bien. Y vamos a aplicar una capa de nuestro crista gel. Porque el crista gel le da una textura muy suave, le va a dar una textura de vidrio, le va a dar una textura brillante también. Entonces seguimos con nuestro crista gel. Este proceso lo vamos a hacer unas 2, 3 o 4 veces. Yo creería que unas 4 es como lo indicado. ¿Por qué? Porque necesito que la pátina me deslice completamente sobre la superficie. Si la pátina no desliza, no, el dibujo no nos va a quedar parejo, no nos va a quedar bonito, se va a notar muy, muy áspero. Y por muy textura que sea nuestro proyecto, este proyecto como tal tiene que quedar bastante, bastante liso. Entonces, ¿qué hago? Tengo listo mi crista gel después de estar con la capa completa, vuelvo a lijar, sigo lijando, voy a volver a dar otra capa de lija y voy a seguir limpiando. Entonces, capa de crista gel, dejamos secar, otra capa de lija al agua. Acuérdense que no puede estar seca la lija, tiene que estar directamente al agua. Y nos vamos a dar cuenta que cada vez que hacemos este procedimiento, ella nos va quedando suave, suave, suave. Si la superficie queda como un espejo, listo. Si les queda a las 3 capas, bien pueda. Pero si no, pues damos una tercera, una cuarta o una quinta capa. Esta sería nuestra tapa ideal. Están bien brillante. Tiene una superficie, como ustedes se pueden dar cuenta, casi de espejo. Entonces ahora sí vamos a empezar a patinar.
¿Qué es patinar? Vamos a utilizar una pátina que es a base de aceite. No podemos usar una pátina a base de agua. ¿Por qué? La base de agua se nos va a secar muy rápido. Necesito una de aceite, una que se demore mucho tiempo en secar. Entonces, tomamos nuestra pátina. Lo ideal es usar pincel chino. ¿Por qué? Porque el pincel chino nos va a trabajar en una superficie bastante grande. Nos va a hacer estas lindas vetas que nos están mostrando acá. Y el pincel chino lo podemos trabajar, lo podemos limpiar después con, ¿qué les digo?, con tiner, con agua, con champú para pinceles. Si no lo hacemos de esta manera, el pincel plano se nos va a dañar y no nos va a dar las veticas que nos está dando este. Después de que ya tenemos todo listo, con suficiente pátina, esto lo podemos hacer una, dos o tres veces. Ustedes ya miran, porque eso es prueba y error como todo en la vida. Eso de primerazo a uno nunca le va a quedar, nunca va a quedar bien. Entonces es mejor hacer pruebas y errores. Siempre le digo a mis alumnas, no importa, borrar por aprender no es perdido. Eso es muy bien hecho. Prefiero borrar, prefiero volver a hacer, que tener que decirle a alguien, no, sí, está bonito, está bien hecho, pero si no está bien hecho, pues no, uno mismo se da cuenta. Uno no necesita que le digan si está bonito o está feo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos bambú. El bambú es muy sencillo. Con nuestro pincel de goma vamos a seguir una línea recta. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Línea. Hacemos una pequeña seta en la mitad del camino. Seguimos haciendo setas. Vamos bajando y terminamos nuestro primer bambú. Limpiamos. Vamos limpiando. A medida que vamos haciendo esto, vamos limpiando. Seguimos. Vamos a hacer un bambú que vaya atravesadito. Seguimos con la seta. Listo. Otra vez. Y ya nos quedó el segundo bambú. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un tercer, un cuarto bambú. Lo podemos hacer atravesado o lo podemos seguir siguiendo una línea. Seguimos. Eso. Nos quedó el otro bambú. Y vamos a hacer un último pequeñito que nos va a salir de una esquina. Ustedes se están dando cuenta que yo estoy dejando un espacio de este lado porque le voy a hacer unas hojitas para que se vean muy bonitas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer los cogollos del bambú para que se nos vea que tiene unos brotes. No en todo, pero sí en ciertas partes le vamos a hacer el brotecito. Este brote se ve bonito, se ve muy real, porque la idea es que se nos vea ya un bosquecito de bambú. Vamos a hacer como un follaje al fondo para que se nos vea que tiene un follaje bien bonito, bien estético. Cuando uno ha trabajado pinceladas, le queda muchísimo más fácil hacer esta clase de proyectos. La pincelada es sencilla. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de mano suelta. ¿Cómo se practica? Esto se practica haciendo los mismos ejercicios que aprendimos cuando aprendimos a hacer letra cursiva. La letra cursiva nos da pie para que tengamos la mano suelta y podamos hacer esta clase de proyectos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer unas hojitas, varias hojitas, para que nos dé una forma fácil de hacer como un brote, como hacer algo raro, que lo pueden incluir en su proyecto. Y hacemos unos espiralitos y se lo podemos incorporar incluso al resto del cuadrito. Ustedes pueden hacer esto con bambú, pueden hacer esto con flores, pueden hacer esto con muchas clases de dibujos. Pueden hacer un dibujo, cualquier dibujo. Y con esto, amigos, terminamos este proyecto tan fácil como lo hicimos hoy. Listo, amigos. Entonces, este proyectico lo podemos terminar en 15, 20 minutos.
Lo único que sí les pido, por favor, es que lo dejemos secar unos 2 días, porque la pátina siempre se demora en secar. Después de 2 días le puedes dar una capa de laca en spray transparente, brillante o mate. Entonces, amigos, esto es todo por hoy. Los espero en una próxima ocasión y recuerden que Arte en Casa siempre estará con ustedes.